Hola, soy Julio César Pastor Herrera. En los últimos días se ha hablado mucho acerca de ciertos términos legislativos como lo es la mayoría simple, la mayoría absoluta y la mayoría calificada. Pero aquí lo importante es si realmente conocemos qué significa cada uno de estos términos legislativos. Y es que esto viene a colación porque también en los últimos días se ha hablado mucho de que el partido mayoritario en la Cámara de Diputados que se encuentra en la legislatura federal actual ha perdido la mayoría calificada y otros tantos han dicho que aún mantiene la mayoría calificada. Ni una ni otra, ambas son falacias, ambas son mentiras. Lo cierto aquí es que puedo explicarte en qué consiste la mayoría simple, la mayoría absoluta y la mayoría calificada. La mayoría simple va a ser aquella mayoría de suma de votos en la Cámara de Diputados respecto a otras opciones políticas. La mayoría absoluta va a ser la mitad más uno, es decir, que de 500 diputados, 250 más 1 hacen la mayoría absoluta. Es mentira que no exista el término mayoría absoluta en el reglamento de la Cámara de Diputados, pues ahí lo encontramos. ¿Pero qué es la mayoría calificada? Ese término legislativo que se habla mucho en los medios de comunicación respecto de las elecciones que acaban de suceder. Bueno, la mayoría calificada va a ser la suma de las 2/3 partes de los miembros de la Cámara, que van a ser 334 votos de los 500 diputados. Y esta suma de votos, que es la mayoría calificada, le va a servir al presidente y le va a servir al Congreso Federal para la aprobación de reformas constitucionales. No obstante, debemos conocer que también se requiere de mayoría en los congresos locales. ¿Por qué? Porque para modificar, para reformar la Constitución Política Federal, requerimos no solamente del apoyo de las cámaras del Congreso Federal, sino también de la mayoría de las legislaturas locales. Y esto, a comparación de la mayoría simple va a ser aquel término legislativo que nos va a ayudar, por ejemplo, para la aprobación del proyecto de egresos de la Nación o el presupuesto de egresos de la Federación, como lo quieran conocer. Este es el término legislativo que va a ser aplicable para la aprobación del presupuesto. No obstante, la mayoría calificada nunca la ha tenido el partido mayoritario en la Cámara, ni la va a tener. Por eso es que tiene que entrar en negociaciones con los otros grupos parlamentarios para poder llevar a cabo la modificación a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por eso la importancia de que cada sexenio el presidente de la República en turno tenga mayoría tanto en el Senado de la República como en la Cámara de Diputados y también en la mayoría de los congresos locales. Si no es que la preferencia es en todos. Pero esto es un punto muy importante porque cualquier modificación, cualquier reforma que se pretenda realizar a la Constitución Política Federal requiere del apoyo tanto del Congreso Federal como de las legislaturas locales. Soy Julio César Pastor Herrera y espero tus comentarios en mis redes sociales.